cocinita que, espérate, la cocinita que ahorita habíamos visto, la que se desarma, la que se pliega. Aquí le pusieron un carboncito y una leñita y miren que bien funciona. Así que ahora toca cafecito en esta cocinita. Entonces sirve para calentar. Sirve para calentar el área porque como todo esto es metal, te deja sabroso y calentico, ¿eh? Sí, no te agarra calor, se siente. Estoy pensando que si el frío sigue a esta temperatura, en cualquier momento le digo a mi amigo el Doc que me preste la cocinita esa y la meto dentro de la camioneta, ¿eh? Sí, ahí es que volada. Sales hecho un bombón. Saco rostizado, ¿no? Sí. ¿Cuánto, mi hermano? 975 gramos. Ahí está, vamos para el agua. 900, felicidades. Mira, mira esta que bonita está. Israelita. Este cadero, miren. O sea, he andado igual casi esto. Perfecta. ¿Está más gruesa esta era? Eso sonó a bur, ¿eh? Está más gruesa esta. ¿Qué cosa es eso? Entre amigos, ¿qué comparación es esa? ¿Esta está más gruesa? Vamos a ver. Fuerzas. Kilo 110. ¿No? Si no está aquí, tiene así como un mordito. Vamos para el agua. Es que se cayó para el agua. A ver ahí. Un doblete. Un doblete. Una, dos. A ver, el único que no ha sacado una capa aquí soy yo. Ah, sí, cierto. Eso es cierto. Eso. Pero miren, me la ha pasado excelente. Así que no, ni lucha voy a coger con eso. Ya me hicieron correr ahorita. A rato que yo corra de nuevo, tú vas a ver cómo va a ser la historia. Espérame, que haga el hombre que tenga ahí. Eso es lo padre. Ojalá pudieras ir a Chiapas, hermano. ¿Sí? ¿No te he dicho Manuel de allá? Sí, allá quiero ir, no quiero meterme. Pues, la experiencia es buena. La técnica. Sí. Mira, cualquier viaje de pesca. Es la técnica de los muchachos para hacer la fogata. Acomodando todo entonces de nuevo. No hay como que chingues unas 3-4 horitas de dormirte y quítale ya, vale. Bueno, estamos amaneciendo un cafecito aquí. Con los que no durmieron. ¿Vale? Y con los que no han pescado también. Y no estamos hablando de los dos perritos de estos. En la noche le reventaron el hilo a mi amigo. ¿Sí? Por poco. ¿Por poco? ¿Por poco se llevan tu caña? Parece que está caliente, ¿eh? Sí, que abusado. No se fijen si tiene una hierbita ahí, que eso no hace nada, cabrero. Que voy a sacar la camioneta para ir al baño, porque tan pronto le dé un cafetazo a la mañana, esas tripas van a decir voy para afuera. Se va a aflojar. Eso. Si yo conozco esas tripitas, yo sé que este primer trago significa corre al baño. Así que voy para allá. Bueno, aquí a mi amigo se le fue esa y tengo que ir a cambiar pilas porque creo que se me agotaron. Mis cañas aquí están. Nada de nada, no la tocaron en toda la noche. Vamos a quitarle la alarmita. Ahorita que llevan el control de las localidades, de los pescadores que han venido, aquí en Mane tiene el control de dónde están
llegando gente? Ahorita vienen de Marabatío, de Pungio, de Querétaro, Ciudad Hidalgo, Acámbaro, Salamanca, Sinapecuaro, Morelia, y también, también Ciudad Hidalgo, San Rafael del Estado de México y Tepeji del Río también nos están acompañando. ¿Vieron el racismo? Nadie mencionó de Cuba. Eso está mal. Bueno, pues dijeron Morelia, vengo de Morelia, cabrero. Está bien, pero miren, muchos participantes, está bueno. Y este es el primero que se hace de este tipo, ¿no? El primero que ustedes organizaron, sí. Ok, el primero que organizaron en ese sentido. Y mire, este Doc, él quiere registrar su captura, pero no suelta, no la suelta, ¿eh? Está en cero. Vamos para allá. Yo digo que unos 350. 370. Vaya, vaya, vaya. Pero la llevamos. Se va a regresar. Ahí está. 370. Capita chiquita, pero. La premiación va a ser a la más grande. Va a haber primero, segundo y tercer lugar. ¿Verdad, mano? Y dieron un premio a la primera captura y el peso acumulado. Por eso usted puede registrar todos los pesos, porque al final, para los pesos acumulados también van a haber. Entonces, nos vemos. Miren, hasta esta telaraña está congelada, yo creo, miren. Se congeló la araña, creo. Así está el panorama, así amanecido por acá. Mi gente, muy buenos días. Nosotros somos Acere Fishing y hoy estamos con la segunda parte del torneo de carpa. Estamos amaneciendo aquí, candela. Miren, cómo está eso de afuera. Miren esto, el lago está ahí mismo, caballero. El lago está ahí y no se ve nada de la neblina, miren. Miren, esta fue la cama de anoche. Esta fue la camita. El sleeping, asiento para adelante y dormimos completo. Vamos a ver qué pasa hoy. Cómo los muchachos terminan el día. ¡Vámonos! Listo, pues comenzamos, señores, agradeciéndoles a todos por su presencia, por su apoyo. Algunos que nos visitan de la Ciudad de México, Querétaro, Tepeji del Río, si no me equivoco. Nos visitan de Morelia, junto con Cuba, para que vaya a haber una instalación. Nos visitan de Ciudad Hidalgo, de Pungio, Ciudad Hidalgo, Sinapecuaro, Salamanca y Acámbaro, Guanajuato. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por tener una excelente velada de pesca de carpa aquí en la presa Pucuato, Ciudad Hidalgo, Michoacán. En un comienzo yo había tomado una decisión de tomar un 10% de lo acumulado para gastos de organización, pero siempre hay un pero, los patrocinadores que me apoyaron fueron muy buenas personas, agradeciéndolos a los patrocinadores del evento, que fue la Hacienda de Zitácuaro, Michoacán, Printer, que fue la persona que nos apoyó con todo el papeleo, Pollo Feliz, Jim Los Arcos, Tortas del Bola, Búfalos, Laser Mitch, que nos hizo favor de entregarnos los reconocimientos también y algunas medallas que las vamos a entregar. Al Ayuntamiento de Hidalgo, que también nos apoyó también para los baños. Entonces, gracias a nuestros patrocinadores, se va a entregar un 100% de lo comprado. Entonces, no vamos a tomar ni un solo centavo. Se juntaron 30 participantes, dando un total de 7.500 pesos. Y vamos a repartir 7.500 pesos a los primeros tres lugares para que menos nos va a dar el premio. Espérate, primo, no ya ascendió. Una vez. Ok. En sexto lugar y premio de consolación, medio kilo de preparado día de pesca, que también es la tienda de un servidor. Lo que gusten, hago también envíos a toda la República. Y es para José Antonio Guerrido, con un peso de 1 kilo 465 gramos. ¡Bravo!
Oscar. Mira. Oscar, Oscar, quédate ahí. Mujer. Viene de depredadores también. Mucho orgullo. En sexto lugar, en quinto lugar, perdón, queda Jaime Núñez con un peso de 1,470 kilos. Eso es todo, Jimmy. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero él no es de Polotitlán. No, en cuarto lugar tenemos. Juan Pérez, con un peso de 1,900 kilos, que nos visita también de San Rafael, Estado de México, depredadores también. Le quiero subir algo al señor Ignacio López Tello. Vamos a darle un fuerte aplauso por su cartera, nuestra. Adelante, Ignacio. Te sacas una más grande. Eso, ¿verdad? Para el segundo lugar tenemos el honor y la presencia del licenciado Oscar Alberto Pérez, que le vamos a pedir que nos acompañe aquí a entregar el segundo lugar, que nos tiene acá desde la ciudad de Morelia. Pero el día siguiente se relaje. Pues gracias por la organización, Mane, realmente es de enaltecer el hecho de que se entrega el 100% de la bolsa. A nivel nacional muchos torneos se realizan y se entrega solamente el 60%, el 50%. Sin embargo, lo que aquí se está haciendo en cuanto a los esfuerzos en pro de la pesca es para beneficio de los mismos pescadores. Es por eso que pues esos aplausos que sean aquí para Emanuel, por la organización que está haciendo, por congregar a toda la comunidad pescadora del Oriente y hacerla crecer ahora con visitantes de otros estados. Y pues el segundo lugar se lo lleva el ciudadano Eduardo Terrazas con un peso de 2,265 kilos. Adelante desde Sinapecuaro, bienvenido. Aquí a Ciudad Hidalgo, Michoacán. Salvajes presentes. Sí, como le quieran llamar aquí, el Kaiser de la pesca. Quiero hacer también mención aquí de un anfitrión especial que nos acompaña esta tarde, el amigo Aceré Fishing, Abelaxis, está aquí grabando. Esto lo va a publicar ahí en el grupo de Facebook y les pido un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, amigos, ya para no hacer esto tan largo, le cedo el micrófono a Mane. Y Mane, créanme que este amigo es un tipazo. Hace rato platiqué con él. Le dije, oye, ¿de cuánto es tu récord? Y créanme que el récord, si se los veo, me la creen. Me da un gusto porque lo que vamos a ver ahorita demuestra que, como yo muchas veces lo he tenido en mi cabeza, cualquiera puede pescar. Cualquiera puede sacar un podio, cualquiera puede sacar un primer lugar. Los podios no son para el que trae el mejor equipo, porque las cañas no pescan. Pesca el que trae las cañas, el dueño de las cañas. Traigas un bote, traigas una barra de butate, traigas la mejor caña del mundo. Entonces, a mí me da un gustazo porque este amigo sacó la mejor carpa que hemos visto ahorita en esta presa. Y que la sacó de la manera más humilde. Entonces, bueno, ya para no. Esto tiene el récord ahorita. Oficialmente tiene el récord ahorita de la carpa. El récord de esta presa, compañero. Está nombrado. Bueno, ya no va a ser más largo esto y le cedo el micrófono a Nuno para que siga lo demás. Dando un nuevo récord en esta presa de Pucuatro. Oficialmente. Aquí avalado por el licenciado Luis Alberto. Y registrado y con fotos y videos de todos partes. Entregamos primer lugar con una cantidad de 3,750 pesos también. Para nuestro compañero y amigo Fernando Maya. ¡Bravo! Adiós, pequeño.
A ver, mi hermano, ¿cómo te pareció el evento? Muy bien, problema, seguro. Es seguro venir a pescar a Michoacán sin problema. Hay buenas capturas. Si te re con la presa. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena. Te felicito bastante. Muchas gracias. Voy a borrar a Belito aquí de, sí, de pero es eso, ¿no? Ya sabemos. Voy a sacar lo de, no, lo de anoche. Eso lo voy a poner en el programa. ¿Te puedo dar? ¿No? A ver. Uno de los que estuvo aquí en la organización, Doc. ¿Qué pasó? ¿Cómo tuviste, cómo viste la historia? Pues mira, es un privilegio contar con estas presas en Michoacán. Hay gente que no valora este estado, es porque no conocen aquí. Es un honor convivir con toda esta gente bonita y que nos hayan hecho caso y que fomenten la pesca. Que no dejaron basura. Que no dejaron basura, que limpiaron. Que convivieron entre familia. Que cuidan la naturaleza, que convivieron entre familia, como hermanos, como familia. Y espero que en un futuro esto siga. Hermano. Perfecto. Hermano, ahí estamos. Ahí estamos, hermano. Gracias, hermano. Ahí estamos. Felicidades. Y ya sabes, hacer fishing. No.